Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de Slay the Spire. Estamos ahora jugando con mods porque quiero presentaros uno nuevo, ¿vale? Se llama Replay the Spire, un mod enorme, ¿vale? Que agrega un montón de reliquias nuevas, creo que agrega como 60 más 75 cartas o algo así. Agrega élites, eventos, pociones, jefes finales, o sea, es increíble, es como un expansion pack, ¿vale? Es como un pack de expansión. Slay the Spire 2, una cosa así, está brutal, ¿vale? Sumado a las mejores opciones de eventos, a Relic Stats, que eso es simplemente algo visual, el de Downfall y poquito más, ¿vale? Gift the Spire lo he deshabilitado. Perdón, Gift the Spire no lo he deshabilitado. He quitado el Cursed y algún que otro más, ¿vale? Así que nada, vamos a jugarlo. Vamos a jugar normal con alguno de estos personajes. Posiblemente lo haga con... ¿La silenciosa? Pues está bien. Nivel 20, nivel máximo, ¿vale? Puede que perdamos, si perdemos lo volvemos a intentar. Añadía creo que más eventos también a la Mew, como se llame. Y más cositas, ¿vale? Así que nada, a ver, ah, por cierto, nuevas cartas para cada uno de los personajes también. Nuevas cartas, ¿vale? Para cada clase, puede estar muy bien. Enemigos 1 de vida. Ah, por cierto, habitaciones nuevas, esto de aquí, ¿vale? Que no sé qué es. Esto es un boss nuevo, ¿eh? El árbol este. ¡Guau! ¿Y esto qué era? Que tiene como una... ¿Unos aritos? Vamos a las cosas nuevas. ¿Qué será esto, tío? Vamos a las cosas nuevas, gente. A ver qué coño es. Espérate, un momento. ¿Puedo llegar a este élite? Uno, dos. Con un poquito de suerte puedo llegar, ¿eh? Pero es que si voy a él me pierdo esto. Que no sé qué es. Ah, yo quería llegar a este para... ¿Sabes? Para esta mierda, pero... 3, 1, 2... Nada, vamos por aquí a ver qué es, gente. A ver qué es eso. Pam, 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 pam. Acrobacias, plaga... Lanzamiento de daga siempre es una muy buena carta, ¿eh? Necesitas carta con 10 o más de daño. Elimina una carta de tu mazo. Cambio de perecita de vida. Venga, me quito un strike. Pa, 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 pa. Veneno mortal, lluvia de dagas, agarre de tubillo. Venenín. ¿Qué es esto? Space itself twists and turns before your very eyes. Dice que el espacio en sí mismo se retuerce. Delante de mis ojos. Entra al portal. What? De aquí. ¡Para cambiar de lado! ¡Es para cambiar de lado! ¡Ah! Es para cambiar de lado. Nada, pues voy a abandonar la partida. Voy a volver a empezar. Vale, ya sabemos lo que es. ¡Qué OP, ¿no? ¡Qué buena idea! Es algo que no puedes hacer, salvo que tengas las botas aladas. Curioso, curioso, curioso. Mira, aquí. Vale, pues... ¿Podemos llegar a algún élite? No tiene pinta, ¿no? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos... Nada, es imposible llegar a ningún élite. Atravesamos estos dos eventos. Es imposible llegar a algún élite. Vale, ¿qué hacemos? Hay que ir a este de aquí. O esperamos. Ah, tenemos el árbol ese de la vida. Lo hemos perdido. Aquí tenemos el de siempre. Bueno, puedo hacer una cosa. Podemos reiniciar hasta que nos salga otra vez el árbol. Sé que es un poco molesto, gente, pero bueno, estamos probando y viendo, ¿vale? A ver. Ahí va. ¡Gente! No, lavabos otra vez. Quiero el árbol ese. Quiero llegar al árbol ese otra vez, ¿eh? Como sea, a toda costa. A ver. No. Pa, 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 pa. Que quiero llegar a verlo.
Pero me parece increíble eso de las... de los portales. Me parece una idea muy buena. Vale, fantástico. Lo tenemos. Pa, 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 pa. Evento. Podría llegar a este, ¿eh? Uno, dos... o a este de aquí. Venga, va a ver si vamos a llegar a ese boss. Poción de ataque. Danza navajas, venga. Mejora dos cartas al azar, cambio perder 20 de vida. 25% de obtener apoteosis. Apoteosis es muy buena, pero solo tengo un 25% y un 75% de quemarme. Voy a mejorar dos cartas. Golpe y defender. Encontrar algunas potis. ¿Qué es esto? Flash powder. Replay the spy. Ah, este es el mod de, Light the spy, de Replay the spy, ¿vale? Es tu nuevo enemigo. Es tu nuevo enemigo, eso mola bastante. Es lo mismo que esto. Eso simplemente me da defensa, pero lo otro le estunea. Qué guapo, chaval. Vale, pues tienda. Voy a la tienda porque así me aseguro esto, ¿eh? Oh, the works. Esta es de Replay the Spire, ¿vale? Por cada tres cartas que robes este turno, ganas una energía y haces 4 de daño a un enemigo al azar. ¿Cómo? Se convierte injugable hasta el final del turno. Wow. Cuchillo de cristal es muy buena. Cuchillo de cristal es una carta muy buena, tío. Pero navajas infinitas. Navajas infinitas puede ser muy buena, con danza de navajas. Una build de navajas. Cuchillo de cristal es muy buena, tío. Es que hace 24 mejorada. 80. No sé si llevarme navajas infinitas. Voy a llevar navajas infinitas y desviar. O navajas infinitas o quitarme una carta. Me podría quitar un strike. Ahora que tengo danza de navajas. Voy a llevar esto, tío. Vamos a apoyar el... la build de navajas, que es mi favorita. Esto es de esta nueva, ¿eh? Aplicas 3 necrotic. Poción necrótico y un languidecer a un enemigo al azar. A un enemigo al azar 2 veces. Aplicas menos 1 de fuerza a todos los enemigos. Agota, hostias. Una poción poderosa que hace 2 de daño cada turno. Pero no dura para siempre, ¿no? But doesn't last as long. ¿Y Languid qué es? Los luchadores con Languid hacen 1 menos de daño por stack. Se reducen 1 al final del turno. Esto está muy OP, ¿no? Voy a llevármelo a ver qué tal. A ver, voy a buscar el poder ese. Draining ese, a ver. O sea, le he puesto 6 venenos necróticos. Al principio de su turno pierde 12 de vida. Luego reduce el veneno necrótico a la mitad. Ah, se reduce a la mitad. ¿Runa de simplicidad? ¿Qué es esto? Ah, de Replay the Spire. Los strikes y los defend, pues se pueden gradear cualquier número limitado. What? Ataque masivo puede estar bien, ¿no? Que descartar una carta al azar. Golpe más 1, defender más 2. No te creo. Los strikes y los defense se pueden mejorar infinito. ¿Qué dices? A ver, forjar. O sea, puedo forjar el defender otra vez. Más 3. Dios. Veneno necrótico 3 veces. Aplica menos 2 de fuerza a todos los enemigos. Eso es muy bueno, ¿no? ¡Qué fuerte, tío!
Mola un montón esto, ¿eh? Pero está muy OP, ¿no? Parece como muy OP. ¿Me llevo la bota? Sí, esto mejora el daño de mis navajas. Uf, no sé si podré, ganarle a este, ¿eh? Vale. Entonces, ¿tiene menos 2 de fuerza? Vale. Todo el daño hecho por el Gremlin, Gremlin idiota, se reduce en 2. Dura 2 turnos más. Me hace 4 de daño, ¿no? Voy a poner la muerte. ¡19! ¿Hola? ¡28! Igual le tuve que haber estuneado. 10... ¿Le puedo matar? Estos serían 10, 20 y 30. Ok, me guardo el stun. Un poder... Vale. Precisión. Porque navajas infinitas ya de por sí es innata cuando lo mejoras, así que... esta es nueva, ¿eh? Snack Pack. Cada vez que juegues 3 ataques en un turno, ganas 2 de vida. ¿Ves, tío? Debería haber una carta para el blindado que haga estas cosas. Espejo de Dolly. ¿Esta poción es nueva? No. Esta poción es nueva, ¿eh? Movimiento fluido. Mantén 5 de bloqueo entre rondas. ¡Wow! Esto es muy bueno. Mantén al menos 5 de bloqueo entre las rondas. Esto es muy bueno. Eso es muy, muy bueno, tío. Pero claro, si me lo llevo no me puedo quitar carta. Me gustaría quitarme algo, ¿eh? Me gustaría quitarme un strike. Es muy bueno eso, ¿eh? Pierdo todo mi oro a cambio de ganar la iluminación y aumentarme la vida máxima en 6. Vale. Y aquí nos vamos a curar un poquito porque viene élite. La conchita. Vale, la conchita está muy bien. Precisión, navajas infinitas. Pasamos turno. El coste de las cartas es la carta. Reduce el coste de las cartas en la mano en 1. Defender más 2. Aún me hace gracia, tío. Os lo juro, aún me hace gracia lo de más 2. ¡Pum! 16. ¿Puedo bloquear eso? 12. No lo puedo bloquear todo, pero... 17. Tengo el stun todavía, ¿eh? Si me hace falta. Vaya paliza te he venido, crack. Cada vez que aplicas veneno, aplicas un veneno adicional. Bueno. Papá, gases tóxicos. Vale. Hostia, es el boss árbol este, que no sé lo que hace. Igual me vendría bien curarme, ¿no? Momento, la iluminación. Reduce el coste de cartas en la mano a 1 este turno. Reduce el coste de cartas en la mano a 1 este combate. Wow. Ay. Espérate, ¿reduce el coste a 1 o lo reduce 1? Porque si cuestan 1, no los reducen nada entonces. Bueno, me arriesgo, ¿vale? ¿Qué es esto? Welcome, dearie. Have a moment, no sé qué. ¿Qué es esta mierda? A ver. ¿Qué es esto? Las intenciones de este enemigo son desconocidas, vale.
Storyteller, ella solo quiere que escuches su historia. Cuando la historia acaba en 12 turnos, te puedes ir. Y luego Ajin, ¿no? Ajin es como envejeciendo o algo así. Por cada 15 de daño recibido, el contador de fábulas, o como se llame, gana un Languid. El Languid es que no puede atacar o reducir su daño, ¿no? No me queda nada claro de qué debo hacer. Pom, 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 pom. Ahora es una vez. Ay, tío, qué pena que esté en inglés. Ves ante ti un bosque de árboles, ¿no? Un extraño bosque. Sientes una presencia más demoníaca. Te das la espalda, te das la vuelta, perdón. Y solo ves bosques en todas direcciones, ¿no? Eres absorbido por el bosque. The forest is winding on the wheel with a clear path. Vale. Suena el viento, no sé qué, si un camino claro. No sabes dónde estás ni dónde vas, yo que sea. Vale, tienes que moverte. Avanzar, ¿no? Te encuentras con algo, no sé qué. Te detienes y descansas. ¿Algo perezoso, puede ser? Slothful, no sé muy bien qué es. Algo descorazonador. Atraviesas los árboles y la niebla. No pasa mucho tiempo hasta que un monstruo, no sé cuánto, de la misma cobra, luchar. ¿What? El falso gremlin idiota. ¿Qué? Creo que ya no hace nada, ¿eh? ¿What? Me salta. Me tira eventos. Obtiene un efecto de reliquia al azar. Y añade 3 slimes a mi mano. ¿Qué reliquia me ha dado? El Girya. Me va a atacar. Vale, no. Si le pego, obtiene el Languid, ¿no? Tengo esto. Stun. Tiene un montón de language ella. Entre en no sé cuánto los árboles y encuentras una no sé qué y no, yo qué sé, de hongos de colores, bla bla. Vale, golpear o pisar los hongos, ¿no? Enfadar los hongos, comértelos. Recibe 7 de daño y 50% de añadir infección no sé qué. No te creo, va. What the fuck? Está loca. Me está dando miedo ya, ¿eh? ¿Cuánto language tiene? 4, ¿no? Tengo que matar al falso este, tío. Vale, muerto. Uf. En tu camino, no sé cuánto, en un árbol puedes ver una banana, un donut y una caja flotando, ¿no? ¿Para qué puedo coger cualquiera de ellas? Si cojo la banana me curo 8. Si cojo el donut me gano una destreza. Y una caja obtengo una reliquia, pero obtengo el arrepentimiento, ¿no? Destreza. Me como el donut. Tengo que matar esto, ¿verdad? Cada turno va contándome algo distinto, tío. Ganar 3 débiles, 3 frágiles. O 6 de... No. Frail es que me reduce la defensa. Y Weak es que me reduce el daño que realizo. Me llevo esto. A ver, ¿esto me reduce todo a 1? No, las reduce a 1. Bueno.
¿Qué pasaría si la matas? ¿Puedes llegar a matarla? Si tuviera Catalyst para multiplicar el veneno, la mataría. Luchar contra Slime, luchar contra Bestia, luchar contra Gremlins. ¿Bestias? ¡Qué cojones! ¡Pero qué cojones! ¡Ah, que los piojos también ganan el efecto! 0x2. ¿Puedo matar a uno aunque sea? Cuanto más te adentras en los bosques, descubres un tesseracto brillante. Porque recibo 0 de daño. Añade 3 cartas incoloras a tu mano. El Kaku gana una de fuerza final al principio del turno. Pureza. Agoto 3 cartas en la mano. Para iluminación. Kaku es muy bueno, ¿eh? Se muere ya, así que hay que pegarle a este. Quedan 5 turnos, ¿no? Recibir el Hexed, la confusión o el Slow. El Slow no puedo, ¿eh? Cuanto más cartas juego, más me debilito, creo. O sea, más daño recibo, me parece. Confundido o Hexed. Hexed mejor. Ese es cuando juego habilidades. Me mete el Daze. Está muerto ya. Está muerta la bestia. Uf, el ídolo dorado, no sé cuánto, vale. 3 heridas al pilo de, a la baraja de robo. 4 de daño, 2 de daño y 3 vulnerables. Nada. Daño, supongo. Lo bloqueo, ¿no? Lo he bloqueado, quizá. Golpe, golpe. Quedan 3 turnos, ¿eh? Slime, bestias o gremlins. Slimes. ¡Oh! ¡Un slime de 100! Está recibiendo un montón de recibir 0 de daño porque tengo bloqueo, ¿no? Ah, no. No sé por qué recibo 0. Un turno. Ya está muerta, ¿no? 0 de daño. Se va. Se va a ir. Pero... ¿ganaré el combate? Se pira, ¿no? Eres amable, aventurero. Siéntete libre de no sé qué. 71 de oro. Tormenta a 0 puede estar bien, ¿no? Como finisher, pero... no. Malestar. ¡Oh! ¿Qué es esto? Wanted. Ganas una energía al principio de cada turno. ¿Por cada 100 de oro? Por debajo de 500 que tengas. Los enemigos empiezan con un buffo al azar. Gana 100 de oro. ¿What? Por cada 100 de oro que tengas por debajo de 500, los enemigos empiezan con un buffo al azar. Ni de coña me puedo llevar esto. Bonito otra carta, Dead Branch. Habría estado risa llevarnos eso, ¿no? Pero con el poco oro que tengo. Pero es original la carta, ¿eh? Es original, la reliquia, perdón. A ver, quiero hogueritas. Solo puedo llevarme 3. Os recuerdo que estamos en sesión 20, ¿eh? Ah, no puedo ponerle esto porque tiene 3 de estos. Bueno, gases tóxicos, precisión. Bueno, puedo quitarle. Vale.
Le quito dos. Once por dos. Aplica tres pociones necróticas a todos los enemigos. No está nada mal eso, ¿eh? Va, debilitado. Ganas 4 de bloqueo. Aplicas esa misma cantidad de veneno repartido entre todos los enemigos. Exhaustive Dove, ¿what? Agota después de cierto número de usos. ¡Oh, qué original! Aplica Languid igual al Weak. No tengo defensa, así que... Bueno. Languid, le bajo el daño. Qué buena es la Dead Branch, ¿eh? Con un mazo de navajas. Vale, muerto. Preparas muy buena carta. Apuntar 50 para ganar 250. A ver si tenemos suerte. Nada, perdí, ¿no? F. ¿Qué es esto? Cuando lo coges, escoge una carta. Mantienes. Esa carta gana retain, ¿no? Hostia, la carta no se puede agotar si es etérea. Simplemente se descarta. Y la retienes también. No está nada mal esto, ¿eh? Precisión habría estado bien. Y este espejo también, ¿eh? Espejo de mano. Cada vez que vayas a ganar vulnerable o debilitado, aplícale esa misma cantidad al enemigo. Envíaselo de vuelta, ¿no? Qué guapo, tío. Bastante guay. 21 de daño, hola. Vamos a ver. No, no me puedes empezar el combate con 21 de daño, tío. Es que 14 armadura de placas, la madre que lo parió, tío. Qué guay, ¿eh? Bueno, un montón, tío. El Death Branch con un mazo de navajas. Está bastante OP. 2x2 con 14. Rodillazo. ¿Se muere? No se muere por poquito. Bueno, se muere. Bien. ¿Qué es esto? Ganas 3 Blur y 3 Reflection. What the fuck? ¡No! ¡3 Kakus! ¿En serio? Hostia, la iluminación. Madre, cómo me ha venido. ¿Cómo me ha venido la iluminación, chaval? ¿Cómo me ha venido la iluminación, eh? Sí, pero aún así no veas. No puedo jugar a gran final, eh. Vale, este está muerto ya, ¿no? Tengo que ir a por estos. Hostia, puedo morir, ¿no? 28 de daño. Hostia, pues creo que me muero ya, ¿eh? A ver, es que... Espérate.
¿Qué es esto? ¿El Reflection? Ah, el Reflection era lo de... que se los devuelvo, ¿no? Vale, creo que aún no muero. Pero ahora sí puedo morir. Porque no me queda en forma de defenderme. 14. A ver, un momento, creo que puedo matarle. Uf, 4 de vida, tío. Nah, estoy demasiado jodido, ¿eh? Estrangular es demasiado buena carta. Es que tengo un mazo muy grande. ¿Qué es esto? Encender el branch. Pierdes el dead branch. Obtienes una reliquia especial. Acción libre. ¿What? ¿What? Bueno, voy a morir, así que... cada vez que entres en una zona de descanso, empieza el siguiente combate con 5 de regeneración. Hostia, qué OP, ¿no? ¡Qué OP! Claro, he perdido el efecto de las cartas que se agotan. ¡Hostias! Lo juego al revés, pero bueno. Yo soy 13, ¿hola? No podéis hacerme tanto daño, tío. O sea, me parece ilegal. Vale. Por cada 3 cartas que juegues este turno, ganas 1 energía y haces 4 daño a un enemigo al azar. Plan de escape. Pero tengo que jugarlo. Ah. Vale. Robas una carta, si carta robas de habilidad, ganas 3 de bloqueo. Vale, bueno. Descarta los Shift en tu mano. Los Shift hacen 1 de extra de daño a este combate por cada uno de los descartados. ¡Jo! Eso está bastante OP, ¿no? Para no poder tirar esto, tío. Este mod tiene muy buenas ideas. Muy, muy buenas ideas. Es increíble, ¿eh? Estrangular, ataque masivo. Lo va a curar, ¿no? Qué pesada eres, hija. Y no lo puedo matar, tío. Joder. ¡Joder! De verdad, me estoy estresando, tío. Vale, muerta, por fin. Pa, 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 pa. Está muy bien, esta carta está muy bien, ¿eh? Esto, el Shift Off, está muy bien. Vale, listo. Pesado, tío. Esto es muy bueno, Speed Training. Ganas 1 de destreza, descártala. Descarta una carta al azar, tiene Exhaustive 2. Ganas 1 de destreza, que hasta el final del turno. No, 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 para siempre, ¿what? El puto Sneko, ¿podré acabar esta partida? A ver.
Mierda. Me acaba de joder que flipas, Ey, ¿por qué no le refleja el este? Ah, cuando hagas daño bloqueado entero se lo devuelves al atacante. Creí que era lo de devolverle los debufos, ¿sabes? 15, pues voy a morir, chavales. De aquí no me salva nada, ¿eh? Se me acumulan los vulnerables. Me voy al puto pozo. Os lo digo ya, ¿eh? Al puto pozo me voy. 7. Al puto pozo me voy. Sí, estoy muerto. Estoy muerto. La confusión me ha matado. Ah, no he podido debilitarle más. Me mata justo de 2. Lo que me queda de vida. Qué guapo, ¿no? ¿Está este modo? Voy a volver a jugar. Vamos a parar con Cuervot. No, no, vamos a parar con blindado. Vamos a parar con blindado. Otro intento, por supuesto. Una carta. Encontrar un evento al azar. ¿Encontrar un evento al azar? Eliminar una carta de tu mazo. Transformar una carta de tu mazo. Mejorar una carta de tu mazo. Hostia, qué puto OP, ¿no? No está. What? Eso es nuevo, ¿eh? Vale, ¿por dónde vamos? Vamos por la izquierda, que tenemos hoguera, élite, hoguera, cofre. Vale, la izquierda parece un buen camino, ¿no? A ver qué tal nos va con blindado, gente. Pa, pa, pa. Deja de atacarme, por favor. Gracias. Putos piojos, lo que aguantan, en verdad, ¿eh? Parece que no, pero aguantan bastante. Poción de fuego. Pam, 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 pam. Esa es muy buena. Pam, pam, pam. Buenísima la mano, ¿eh? Increíble. Buenísima la mano, ¿eh? Increíble. Por Dios. No, al final me va a matar el Kaku. Vale, bien. Punto débil, esta es bastante buena. Escupe fuego, buena si la combinamos bien. Pero voy a llevar esto. Pa, pa, pa. Lo malo de esta habilidad es esta mierda, tío. Siempre te llega cuando el enemigo no te va a atacar. Siempre, es increíble. Es increíble. Siempre la usa cuando no te va a atacar. O sea, siempre te viene cuando no te va a atacar. Es impresionante. Vale. Esto es nuevo, ¿eh? Strike from Hell. Has hecho de daño. Si esta carta es agotada, incrementa su daño en 4 y colócala de nuevo en tu mano. What? ¿Y cómo hago para agotarla? Ah, con... Vale. Mantén tu bloqueo hasta el final del turno. Ganas 2 de reflection. Hostia, esto para la build de bloqueo es increíble. Si lo bloqueas entero, devuelves todo ese daño al atacante, ¿no? Dios bendito. Reversa para una build de bloqueo debe ser impresionante. Pero Strike from Hell, ¿cómo lo agoto? No tengo nada para agotar. Tendré que tener algo. No voy a llevar ninguna de las dos, Voy a tirarle esto. Bueno, me está metiendo una paliza, A ver si lo puedo matar ya. ¡Uy! Esta es nueva. Run through. El enemigo objetivo pierde 9 de vida y gana 4 de bloqueo. ¿Cómo?
El objetivo enemigo pierde 9 de vida y 4 de bloqueo. Ah, le quito 4 de bloqueo y le pierde... Uf. No me gusta mucho esto, ¿eh? No es mala, pero no me gusta mucho. Prefiero el gancho. No sé, debilitado me va a joder, ¿verdad? Sí que me va a joder, sí. Joder, chaval. Lo que estoy sufriendo, ¿eh? Para pasarme esto. Los primeros enemigos, ¿eh? Mira, los primeros enemigos, estoy casi muerto. Hombre, a ver, es que son 5 enemigos seguidos. ¿5 enemigos seguidos? Esto está mal generado, ¿eh? Tenía que haber un evento de por medio. Mínimo un evento de por medio. Armamento es muy buena carta. Aquí hay que descansar, queramos o no. Supuestamente también hay élites nuevos, ¿eh? Supuestamente. Despierta, pelotudo. La mierda de mano, tío. Pa 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 pam. ¿Veis cómo solo viene cuando el tío no te va a atacar? Es increíble. ¿Cómo funciona este videojuego? Creo que no le mato. Si hago gancho. Vale, sí le mato. Cinturón de potis no está nada mal. Doble empuñadura es muy buena carta, ¿eh? Golpe de empuñadura es Dios. Vale, descansamos. El ajo, ¿qué es esto? Al principio del combate aplicas 3 languid a todos los enemigos. Hostia, dámelo. El languid reducía el daño, ¿no? Uno menos de daño por stack. Y reduce uno en cada turno. Mola. Vaya mierda. Es que de verdad, tío. Mala suerte estoy teniendo, es increíble. Ah, no me digáis que no estoy teniendo una suerte de mierda. Vale, creo que he jugado eso mal. Podría haber jugado lo otro. Sí, el turno ese lo jugué mal. Podría haber tirado armamentos y jugar el defender mejorado. Lo jugué bastante mal. Bastante mal. Yo qué sé, tío. Bien. No voy a ir a por el élite. Vale, puedo regalar el porrazo. Me estorba infinito el porrazo, ¿eh? Aquí tengo que mejorar algo. Necesito mejorar cosas. El gancho. No, al momento. Mejora todas las cartas de la mano. Vale. Fuerza demoníaca es un must. Además tiene Special Edition. ¿Cómo que Special Edition? ¿Qué es eso de Special Edition? Hostia, alimentarse. Es Jesucristo, tío. Pero forma demoníaca mejorada. ¿Por qué pone Special Edition? Paliza. Mejora 2 cartas al azar a cambio de 23 de vida. 23 de HP. ¿Estamos borrachos o qué? A ver, ¿qué me va a mejorar? ¿Me puede mejorar golpes y defender? Creo que no vale la pena, ¿no? ¡Ah! Me llevo una quemadura. ¡Uy! ¿Y esto? Explorar. Encuentro un evento al azar. Mejora una carta. Cura 20% HP. ¿What? 2 pociones. Qué guapo, ¿no? Es que tengo esta mierda.
Ah, me la mejora al azar. Qué guapo, tío. Forma bonita de mano. Jesucristo. Vale, me mete una hostia bastante guapa. De 37, muy bien. Vale, está ganado. Tengo forma demoníaca. Casi le mato de una, tú. Vale, tengo un par de strikes. Vale, está. Uf, lo que me ha costado, eh. Fuego demoníaco es bastante buena. Fuego demoníaco con forma demoníaca. O sea, puedes llegar a ser una. Puedes meter una hostia, un finisher que es increíble. Ofrenda, tío. Ofrenda te quita mucha vida, eh. Pero ofrenda puede ser una salvada de culo bastante importante. Nah, fuego demoníaco es mejor. Esto es nuevo. Ganas uno de tal al principio de cada turno. Menos información del mapa. What? Vamos a llevarlo a ver cómo es. ¿Qué es eso? Son todo eventos. Claro, son todo eventos, no, sino es todo interrogantes, que no sabes lo que hay. ¡Su puta madre! No sé dónde están las áreas de descanso. Hostia puta. Qué cosas, ¿eh? Diez por dos, perfecto. Me llega a venir un strike. Pero no, tengo la suerte en el puto ano. Ay, te lo puedes creer, tío, de verdad. Bueno. Energía. Onda de hierro puede estar muy bien, ¿eh? 2 ladrones. 2 putos ladrones. Puede que muera aquí ya, ¿eh? No, me cargo a uno. Tío, es que de verdad, ascensión 20 y el blindado. Qué complicado, ¿eh? Vale, torbellino genial. No puedo ir para acá, ni de coña. Comercio. ¿What? Supuestamente el cofre es... What the fuck? Estaría bien poder vender cartas, tío. ¿El Kaku? El Kaku es Dios, ¿eh? Voy a llevar el Kaku. Si puedo jugarla, es Jesucristo. Duplicar una carta en tu mano. Kaku, torbellino. Why not? Otro comerciante. ¡El Waffle! ¡Me curaba toda la vida! ¡El Waffle! ¿Y esto? Añade 3 rituales. Añade 3 componentes de ritual. Si hay 5 más en tu mano. Si alguna vez hay 5 en tu mano, se convierten en 42 de daño. What the fuck. Vale, hemos perdido ya la partida, ¿eh? Os lo digo desde ya. Bueno.
5x3. Vale, el Kaku no me vale de nada, ¿no? Nah, voy a morir, gente. Pero bueno, hemos luchado como campeones, ¿eh? Ha sido un honor jugar esta partida con vosotros. 7x5, 35, perfecto. Ha sido un honor jugar esta partida para vosotros, amigos míos. Es muy complicado, Ascensión, tío. El blindado y la silenciosa. Es muy complicado, son personajes que requieren de combos muy precisos, que tengas mucha suerte con las reliquias y las cartas. Siempre lo he dicho, o sea, siempre he dicho que tanto blindado como silenciosa necesitan un rework cuanto antes, ¿vale? Porque tarda muchísimo en conseguir combos competentes que les ayuden a sobrevivir. Muchísimo, sobre todo blindado. Blindado es el más anticuado de todos. Pero bueno, me ha encantado el mod y no hemos visto prácticamente nada, ¿vale? Prácticamente nada. Mañana jugaremos otra run, ¿vale? Y seguiremos explorando, ¿vale? ¿Qué os parece? Espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente. Chaito.